Bienvenidos a Mi Vivienda, el programa institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Con la firma de un convenio que permitirá llevar agua potable a 3.000 viviendas en el barrio El Pozón de Cartagena, el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, dio inicio a un novedoso programa de conexiones intradomiciliarias, con el cual el Gobierno Nacional busca beneficiar a 90.000 familias de estratos 1 y 2 en todo el país. Atención, le estamos invitando a toda la comunidad, muchísima atención. A esta hora el pregonero trae información útil para la comunidad. Hoy será un día histórico para El Pozón. El señor ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, en compañía del alcalde mayor de los cartageneros Campo y el alcalde más popular, a suscribir el convenio. Arranca el programa de conexiones intradomiciliarias a partir de hoy. En forma gratuita nos vamos a conectar al acueducto y al alcantarillado. En verdad me siento muy agradecida porque El Pozón, con sus 43 años que tiene de fundado, ya es hora, ya llegó el momento en que teníamos que despertar. Era inaceptable que casas que tenían la tubería enfrente no tuvieran acometida, no tuvieran sanitario, no tuvieran ducha, no tuvieran lavamanos. Un puntico de agua acá. Sí, señor. Inodoro y ducha, lavamanos y lavaplatos. Que tú puedas abrir el grifo de la llave de tu casa y puedas tener el agua, que tú puedas abrir la regadera de tu baño y puedas bañarte satisfactoriamente. Sí, definitivamente, pues claro que es progreso para la ciudad. Claro, me imagino que mi vida ahora con agua y alcantarillado va a cambiar mejor porque voy a satisfacer mis necesidades, mi familia y yo y todas aquellas personas que tienen esas necesidades. Tenemos la esperanza de que antes de que termine el año, estas obras se hayan concluido. Gracias a Dios que me ha protegido a mis 7 hijos de una enfermedad, pero aquí estoy hoy dándole gracias a cada una de las personas que están aquí y que Dios les bendiga y les siga dando ese amor por nuestras comunidades. Muchas gracias. Porque hoy es una fecha histórica. A propósito de la actividad desarrollada en el barrio El Pozón de Cartagena, el viceministro de Agua y Saneamiento, Iván Mustafa, les responde a los habitantes del sector sus inquietudes con respecto al programa de conexiones intradomiciliarias y su desarrollo en este barrio marginado de La Heroica. Señor viceministro, ¿cuáles son las conexiones intradomiciliarias? Las conexiones intradomiciliarias comprenden dos elementos. El primero, la red interna, el tubo que conduce directamente el agua dentro de la casa y su respectiva salida, y también los instrumentos hidrosanitarios, en donde está el inodoro, la ducha, el lavamanos, lavaplatos, que son elementos esenciales para vivir con calidad de vida dentro de un hogar. ¿Por qué se seleccionó a Cartagena para este programa piloto? Con la Red Unidos se trabajó en conjunto con ellos en esa identificación, y en esa identificación tanto Cartagena como Barranquilla fueron las primeras ciudades en tener listos todo el diagnóstico, hogar por hogar y necesidad por necesidad en cada una de sus casas. ¿Cuántas familias se van a beneficiar? 3.000 en Cartagena y 3.000 en Barranquilla. Viceministro, ¿cuándo empezarán las obras y cuándo quedarán terminadas? Las obras comenzarían a licitarse en la próxima semana y calculamos que un 80% de las obras de aquí a final de año estén culminadas, las restantes el año entrante. Señores, ¿de cuánto puede ser la inversión que viene para aquí, para el barrio El Pozón? Alrededor de 15.000 millones de pesos. Son casi unos 5 millones de pesos por hogar. Seguimos con buenas noticias. Con la presencia del presidente Juan Manuel Santos y del ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras,
Se abrió en Medellín la primera subasta pública para elegir a los constructores de 10.000 viviendas de interés prioritario en la capital de Antioquia. Ya está abierta la convocatoria para que los constructores presenten sus mejores ofertas. Durante la entrega de 430 viviendas a familias de escasos recursos en el macroproyecto Nuevo Occidente de Medellín, el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, y el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, firmaron el convenio con el que se dio apertura a la subasta o convocatoria para que constructores de la región presenten sus ofertas para la edificación de viviendas de interés prioritario en la capital de Antioquia. Y hoy comienza el proceso de subasta, en donde yo invito a los constructores a que sean creativos, sean imaginativos y presenten las mejores propuestas, porque ahí está el dinero. Estas 10.000 viviendas van a costar 400.000 millones de pesos. Mi invitación a todos los constructores interesados en participar, que en los próximos 30 días hagan sus ofertas, hagan sus propuestas. En 30 días debemos seleccionar a las firmas que hicieron su postulación para arrancar la construcción. Van a ganar los concursos, las subastas, quienes presenten los proyectos más atractivos, con los apartamentos o las viviendas más agradables, mejor construidas. Todos hemos escuchado hablar de la crisis mundial del agua, una crisis ocasionada por el uso irracional que se ha hecho de este recurso, del cual solo podemos aprovechar una pequeña cantidad. El problema no es ajeno a nuestro país. Estamos malgastando agua en nuestras casas, en las industrias y en el campo. Si seguimos así, las fuentes de agua se van a secar y, por lo tanto, no habrá agua suficiente para todos. Es el momento de cambiar nuestros hábitos de consumo y hacer un uso eficiente del agua. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Para la prosperidad, millones de colombianos de los municipios más aislados contarán con agua potable en sus hogares para mejorar su calidad de vida. Por eso, su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Seguimos en Mi Vivienda y con excelentes noticias. El ministro Germán Vargas Lleras firmó acuerdos de reducción de precios con las industrias del cemento, el PVC y el acero para la construcción de las viviendas de interés prioritario. Estos descuentos impactarán en cerca del 10% el precio final de las viviendas que el gobierno les entregará a colombianos que viven en situación de extrema pobreza. Con la firma de estos convenios se garantiza el suministro de los principales insumos para abaratar la construcción de las 100.000 viviendas prioritarias totalmente subsidiadas. La reducción de precios se da de la siguiente manera. Industria del cemento. Agradecemos mucho que el sector cementero del país adquiera un compromiso que puede representarles en términos de economía 100.000 millones de pesos. El precio del cemento se entregará un 25% menos del precio actual de mercado. Ese precio será fijo. Industria del acero. El precio que se está fijando en estos convenios puede representar una reducción de hasta el 12% del precio actual de mercado. Industria del PVC. Agregaría del sector de PVCs, quienes también suscriben hoy un convenio. Esos son los tres sectores que más influyen en el precio final de una vivienda.
Estos descuentos tendrán un impacto aproximado del 10% en el costo total de una solución habitacional. Lo que nos permitiría llegar a una meta de 110 mil viviendas o también en una mayor área de construcción que puede representar 6 o 7 metros más en cada una de las viviendas. Estos acuerdos tendrán una vigencia de un año y se harán prorrogables para las etapas futuras del programa de viviendas prioritarias. Muy complacidos y comprometidos con la iniciativa del dinamismo que le va a dar a la industria de la construcción y con la respuesta que se le está dando a los más pobres de los pobres. Va a ser una prioridad para la industria poder cumplir con los compromisos de entrega, que las obras se puedan hacer en el momento oportuno. Desde el punto de vista social, Colombia necesita esto y yo aplaudo esta iniciativa del gobierno con mucho entusiasmo. Y la política que se implementa a través de este acuerdo son las bases para que nosotros hubiésemos considerado que el acuerdo era perfectamente autorizable y por eso hemos dado nuestro visto bueno en los días pasados a esta importante iniciativa. El ministro Vargas Lleras anunció que además de estos convenios suscritos con las industrias de la construcción, firmará otros acuerdos con entidades como el Ministerio de Educación y de Cultura, lo mismo que con Coldeportes. El objetivo es garantizarles a las personas que habiten las 100.000 viviendas un entorno adecuado. Uno de los convenios a firmar en las próximas semanas es con Coldeportes. Para garantizar que las inversiones que dicho instituto hace se focalicen prioritariamente en los megaproyectos que van a construir estas viviendas. Otro convenio se suscribirá con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el propósito de que cada vivienda de interés prioritario pueda tener su conexión a Internet, pero también para que los subsidios cruzados, que en el tema de conectividad aplique el Ministerio, beneficien prioritariamente a estas 100.000 viviendas. También un convenio con el Ministerio de Cultura, para que cada vivienda pueda tener su biblioteca personal de manera gratuita, al igual que el fomento de bibliotecas de beneficio comunitario. Vendrá otro con el Ministerio de Educación, para que el Ministerio asuma el compromiso del sostenimiento de todo el área de maestros que estén ejerciendo sus labores en los colegios y escuelas que atenderán la formación de los muchachos que residen en estos proyectos. Un convenio con el Ministerio de Defensa, para focalizar y garantizar la construcción de estaciones de policía y la seguridad del entorno. Y otro de los convenios contemplados es con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Todo porque no se trata solo de construir viviendas, sino ciudades dotadas de servicios adecuados, oportunos y cerca de quienes vayan a habitarlas. Hasta el próximo martes 3 de julio hay plazo para que alcaldes y gobernadores del país presenten ante el Ministerio de Vivienda los predios y proyectos para la construcción de viviendas de interés prioritario. El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, hace un balance de los proyectos radicados hasta el momento. Al corte de hoy tenemos ya radicados 540 proyectos. Avanzamos entre la semana anterior y esta, en 140 proyectos más. Eso demuestra el interés que ha despertado la iniciativa en todas las regiones de Colombia. La invitación ahora va dirigida a que los gobernadores y alcaldes entreguen la documentación completa ante la regional Findeter más cercana para facilitar la revisión de predios. Que en las próximas dos semanas se terminará la revisión de la totalidad de los proyectos que fueron presentados y formulados al Ministerio, de los 540. Es importante mencionar que los lotes que se postulen deben estar ubicados en suelo urbano, de acuerdo con las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial. En aquellos departamentos donde las autoridades no nos habiliten tierra, va a ser imposible hacerlo. En aquellas regiones donde las autoridades locales no inscriban programas,
los porcentajes a ellas asignadas se distribuirán entre quienes sí han manifestado interés en el programa. Porque si bien la meta es llegar a todos lados, el gobierno nacional no tiene instrumentos para habilitar tierra en lo local, porque esa es una competencia muy propia de los municipios. Se reitera que hasta el 3 de julio hay plazo para que alcaldes y gobernadores que aún no lo han hecho presenten lotes y planes de vivienda de interés prioritaria junto con la documentación completa, de tal forma que los predios propuestos puedan ser visitados y así verificar si cumplen con las estipulaciones técnicas requeridas. Las buenas noticias siguen. Se reducen de 24 a 4 los trámites para que los entes territoriales lleven agua y alcantarillado a sus comunidades. El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, hizo un llamado a los gobernadores del país para que agilicen la presentación de proyectos del sector. La ventanilla única en la que se viabilizaban los proyectos en materia de agua potable y saneamiento básico. Se reducen los requisitos de 24 a 4 en la práctica. Cualquiera que desee viabilizar un proyecto en esta materia le bastará hacer la presentación y anexar los requisitos técnicos, legales, financieros, para que su proyecto sea estudiado. Un proyecto en estudio en el ministerio será de 15 días a partir de la fecha. Los cuatro requisitos son: diseños, planos y presupuestos del proyecto con base en guía suministrada por el Viceministerio de Agua. Información solicitada por Planeación Nacional en fichas técnicas. Propiedad de los predios, posesión o permiso de servidumbre. Permisos, concesiones o licencias ambientales, los cuales pueden estar en trámite. En estas dos semanas, en el plan de choque que hemos puesto en marcha, se viabilizaron 42 iniciativas en tiempo récord, por un valor de 142 mil millones de pesos. Y mi invitación, terminado de celebrar estos comités, es a que los gobernadores aceleren el proceso de contratación de las obras, para lo cual hay recursos disponibles cercanos a los 900 mil millones de pesos. Se trata de imprimir eficiencia y eficacia a los procesos para que el ministerio dé vía libre a los proyectos de acueductos y alcantarillados en el país. Así será posible ejecutar el programa Agua para la Prosperidad y llevar agua a miles de colombianos que carecen de este recurso. Es la esencia de la vida. No la malgastes. Cambia tus hábitos. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Cuando este conteo se acabe, habrá muerto un niño en algún lugar del mundo. Y no habrá sido por una guerra, ni por actos de violencia. Será porque alguien antes de cocinar, o después de cambiar un pañal, o de salir del baño, no lavó sus manos con agua y jabón. Y por eso sus manos transmitieron diarrea a un niño, que en ese momento dejó de existir. En tus manos está la vida. Lava tus manos con agua y jabón. Durante el Congreso de Andesco desarrollado esta semana en Cartagena, el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, anunció que gracias a la nueva ley de vivienda se crea un fondo para subsidiarle los servicios públicos a los acreedores de las 100.000 viviendas que entregará totalmente gratis el gobierno nacional. Poder gozar de agua potable para el consumo humano,
de una buena ducha, de agua para lavar alimentos y cocinar, son derechos a los cuales también accederán las familias que habiten las 100.000 viviendas totalmente financiadas por el Estado. Con la nueva ley de vivienda, el suministro de agua para la población vulnerable será también una prioridad. También la otra buena noticia es que la ley incorporó un nuevo fondo, que será el fondo que atenderá los subsidios de estas 100.000 viviendas. Es un fondo que a través del Sistema General de Participaciones va a representar la atención en el pago de servicios de estas 100.000 viviendas a un costo muy marginal. Este fondo garantizará la sostenibilidad de los hogares dentro del programa mientras van superando su condición de extrema pobreza. Es un instrumento que por más de 10 años el sector de agua ha estado buscando y solicitando. El año pasado en Andesco, el presidente Santos, Juan Manuel Santos, se comprometió a estudiar el tema y hoy ya es una realidad. Con la ley también se expedirán unos marcos tarifarios de acueducto, alcantarillado y aseo. La Comisión Reguladora de Agua Potable ya estableció los cronogramas de trabajo para definir en 3 meses estos esquemas que incluyen aspectos muy importantes como el de mercados y tarifas regionales. Llega el momento de nuestro bloque informativo. Recuerden que todas las noticias, videos y galerías fotográficas del ministro Germán Vargas Lleras las pueden encontrar visitando nuestra página de internet www.minvivienda.gov.co. El plan de choque del programa Agua para la Prosperidad incluye inversiones en agua y saneamiento básico para zonas rurales. En este sentido, se han identificado 240 proyectos de acueductos y alcantarillados por 180 mil millones de pesos. El Fondo Nacional del Ahorro y Findeter culminaron con éxito la Ruta del Ahorro por el río Magdalena. Allí se ofrecieron los servicios y productos de estas dos entidades por varias regiones aledañas a esta importante arteria fluvial. Durante los 8 días que duró el recorrido se firmaron convenios encaminados a abrir oficinas de atención del Fondo del Ahorro en cada uno de los municipios visitados. Los gobernadores de Antioquia, Córdoba y Chocó pusieron en marcha un ambicioso proyecto para construir 15.600 viviendas que beneficiarán a las comunidades de 23 municipios fronterizos de estos 3 departamentos. El proyecto, que tendrá una inversión de 790 mil millones de pesos, prevé dotar a las viviendas con los servicios de acueducto y alcantarillado las 24 horas del día. Únanse a nuestros grupos en Facebook, YouTube y Twitter y sea parte de los más de 175 mil seguidores del ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras en su cuenta personal @germán_vargas y siga sus noticias en la página de internet www.minvivienda.gob.co. El Ministerio de Vivienda ha recibido reportes de personas inescrupulosas que están vendiendo formularios para acceder al programa del Gobierno Nacional de 100.000 viviendas gratuitas. Frente a este hecho, se hace un llamado a la ciudadanía para que no permitan que los engañen y denuncien a las autoridades de policía la venta de formularios, la citación a reuniones y o cobro de supuestas asesorías que dan acceso a cupos para vivienda. Se reitera que el Ministerio de Vivienda no cobra ningún servicio y no vende formularios. Cerramos este programa con historias de vida de colombianos que han obtenido créditos en el Fondo Nacional del Ahorro, que sumados al subsidio del Gobierno Nacional les permite comprar vivienda. Hoy les presentamos a Sara Fuentes, una laboriosa mujer que ya tiene listos los muebles que va a estrenar en su casa nueva. Para Sara, sus días pasan asesorando a familias que quieren comprar muebles nuevos para sus viviendas. La alcoba, la sala y el comedor que sugiere a sus clientes son los mismos que ella sueña tener en su casa propia. Yo llevo pagando arriendo 25 años. Muy pronto lo que destinaba para el arriendo lo invertirá para pagar las cuotas de su crédito hipotecario que ya adquirió con el Fondo Nacional del Ahorro. Yo llegué al Fondo Nacional por
por la necesidad de la vivienda y eso fue información de la televisión. Ahorró 100,000 pesos durante un año y con el crédito y el subsidio logró completar los recursos para su vivienda. Primero le dan a uno la facilidad de comprar sin necesidad de uno de tener una cantidad de papeleos que uno nunca tiene. A mí por lo menos me parece chévere, ya casi la voy a tener. Ya ahorita ya me la entregan y voy a gozar de ella, que si yo lo hubiera hecho por algún otro banco, créame que no tendría nada. Muy bien, de esta manera llegamos al final de Mi Vivienda. Les recuerdo que durante la semana nos pueden encontrar en YouTube y en Facebook. Pueden seguirnos también en las cuentas de Twitter @mivivienda, @germán_rayal_piso_vargas. Un abrazo.